ocurre, señor? Ay, estoy en serios problemas. Estaba tomando unas fotos para mi revista y se me descargó la cámara. Ay, qué lástima. Por si acaso, ¿usted no tiene una batería para este tipo de cámara? Para ese tipo de cámara no creo. Pero acá tengo un cargador universal. Sin duda le va a servir. Pero si por aquí no hay energía eléctrica. No se preocupe. Este es un cargador que usa energía solar a través de celdas fotovoltaicas. ¿Celdas qué? Tranquilo, yo le explico. Las celdas fotovoltaicas son dispositivos que absorben energía solar y la transforman en energía eléctrica. El conjunto de estas celdas forman parte de un panel solar fotovoltaico. Los cargadores como este tienen un área de paneles solares que aprovechan la radiación luminosa, sobre todo en días soleados. La energía eléctrica se puede almacenar en una batería para su uso en cualquier momento. ¡Wow! ¡Es increíble! Yo no sabía que la energía solar servía para esto. En realidad, las aplicaciones de este tipo de energía son muy variadas. Mi amigo Rubén, que trabaja en un centro científico en Ecuador, te puede explicar más sobre el tema. Un cargador solar es un dispositivo electrónico que utiliza la energía solar como fuente de energía para darle energía eléctrica a un dispositivo electrónico. En sí, uno de estos dispositivos está conformado por una pequeña área de paneles solares en el cual en su interior tiene un sistema de regulación de energía que va a ser la energía necesaria para cargar una batería de algún equipo, en este caso de un teléfono celular, una cámara fotográfica. Pero también este dispositivo, su cantidad de energía que va a entregar dependerá mucho de la energía solar que tenga en el momento. Pero, ¿dónde se ha implementado esto para fines residenciales en el Ecuador? Le comento que existe un proyecto realizado en 8 comunas del Golfo de Guayaquil, pero mejor le invito a ver este video. Se trata de un proyecto que provee energía solar fotovoltaica a 8 comunas del Golfo de Guayaquil, donde no llegan las redes de distribución de energía eléctrica por las dificultades propias del lugar. Son alrededor de 400 familias de las comunas Bellavista, Santa Rosa, Puerto Arturo, Libertad, Puerto Salinas, Cerritos, San Vicente y Puerto Roma. En esta actividad interviene la empresa eléctrica de Guayaquil con el aporte del Gobierno Nacional a través del programa de obras del Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal con una inversión que sobrepasa el millón de dólares. Es interesante conocer que estas personas, antes de recibir la luz a través de estos paneles fotovoltaicos, subsistían a punta de mecha y diésel. Aquí, los paneles están colocados fuera de la vivienda, sobre un poste galvanizado a una altura de 3 metros. Los paneles básicos tienen una carga de 125 vatios almacenados en una batería y pueden proveer de energía a una pequeña casa con un televisor de hasta 17 pulgadas, un radio y 3 focos ahorradores de luz. Aunque el costo de dichos paneles por ahora es un poco elevado, nos ayudan a generar una energía más limpia. Con la carga total, la batería puede durar hasta 3 días si el uso es de hasta 4 horas diarias. Los paneles son a prueba de agua y su tiempo de vida útil es de hasta 20 años. Es importante destacar que los paneles solares fotovoltaicos son fuentes de energías renovables, es decir, que no contaminan el ambiente. Es estupendo que estos pobladores hayan solucionado sus problemas de electricidad. Sí, esto les permitirá mayores expectativas de progreso y mejoras en su educación. Sin embargo, veo que su implementación es muy costosa. Sí, pero a largo plazo se espera que este tipo de energía sea más común, en vista de que sus costos serán más asequibles, tal como ha sucedido con el tipo de energía que actualmente estamos utilizando. Interesante. Oh, ya se terminó de cargar la batería de mi cámara. Ahora sí podré tomar las fotos que faltan para mi revista. Bueno, le entrego. Y le agradezco por la explicación, porque he aprendido mucho, especialmente sobre los paneles solares fotovoltaicos. Gracias, amiga. Adiós. Adiós. Y no se olvide de enviarme unas fotitos. Y a ustedes, amigos, los espero en nuestra próxima cita de Cazadores de la Ciencia.